Bueno, muy buenos días. Soy Lía Isabel. Soy la coordinadora del grupo de investigación Aliados con el Planeta de la Corporación Académica Ambiental. Y el tema que quiero compartir con ustedes es la importancia del suelo en la salud humana. Soy ingeniera agrónoma y magíster en gestión ambiental. Mi trabajo lo desempeño pues en la Universidad de Antioquia y en la Corporación Académica Ambiental. Entonces, podemos dar inicio pues a esta conversación, a este compartir. Y les quiero contar que en estas imágenes podemos ver de manera muy sencilla, un asunto muy interesante que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Sencillamente es que si tenemos estos naipes y los tiramos hacia arriba, ellos caen generalmente, por no decir siempre, de manera desordenada. Nunca, creo yo, caerían de la manera como lo vemos en la imagen derecha. O sea, no caen ordenados. Para que esto suceda, para ordenar los naipes, requerimos un asunto muy importante que se llama energía. Entonces, lo que queremos decir acá es que la naturaleza o el universo en general están en condición de desorden y que la vida va en contravía de ese desorden porque la vida es ordenada, dado que requiere entonces energía. En el caso del planeta Tierra, la energía proviene del Sol y en este caso estamos hablando de energía lumínica. Es muy interesante entrar de esta manera al proceso que vamos a conversar porque lo que vamos a señalar es que hay un orden en el planeta y ese orden ha requerido energía. La energía, entonces, aprendieron, entre comillas, porque ha sido un proceso de evolución, a transformarla los organismos vegetales. Ellos toman la energía lumínica del sol y con dos moléculas más o menos rústicas, simples, que son el dióxido de carbono y el agua, hacen como una especie de caldero en la clorofila, que por eso tienen el color verde las plantas, y empiezan a producir energía que la transforman en su propio cuerpo y en un desecho que para nosotros es fundamental, que es el oxígeno. Entonces, este trabajo, este metabolismo, empezó a conducir la vida hacia un camino muy interesante. Estos organismos de los que acabamos de hablar se llaman autótrofos y tiene sentido porque producen su propia energía, que ya es la lumínica transformada en química. Pero si estos organismos hubieran seguido así a su libre albedrío, podemos entender que el dióxido de carbono habría disminuido muchísimo, hasta el punto en que ellos podrían haber corrido mala suerte de también perecer, porque ya no habría dióxido de carbono. En esa medida, entonces, la naturaleza sigue evolucionando y como hay oxígeno, ya lo dijimos de dónde salió, y hay energía química concentrada en estos organismos, aparecen otros organismos que tienen la necesidad de depender de la energía química que está en los vegetales y del oxígeno que han evacuado los vegetales hacia la atmósfera. Y entonces a estos otros organismos los llamamos organismos heterótrofos. ¿Por qué? Porque tienen que depender de otros para tener su energía. Y sigue otro paso muy interesante en la historia de la vida, que es que entonces los unos viven de los otros, pero cuando los heterótrofos también aparecen, empiezan a pasar la energía de un nivel a otro. Por eso, y de manera muy sencilla, vemos que un sapo se come al grillo y este grillo se ha comido la hierba.
Entonces, así pasan de un nivel a otro, pasamos de un nivel a otro la energía y a eso lo llamamos o cadena trófica o red trófica, porque a veces entraban estos organismos, sobre todo los heterótrofos. Pero también tenemos otros protagonistas, que son los átomos, que movilizados por la energía también, empiezan a formar moléculas. Cuando sumamos las moléculas y a veces hasta los átomos, se ordenan, trabajan en sinergia porque se complementan las unas a las otras y circulan. Estamos entonces estructurando todo el suceso que es la vida misma. De aquí podemos entonces concluir que alimentarse es una fracción de ese ciclo. Lo que sale de un organismo pasa al otro, pasa al otro, pasa al otro y vuelve en algún momento a la tierra. Ya lo hemos dicho. El grillo se comió la hierba, el sapo se comió el grillo y el sapo murió. Entonces quedó en la tierra todo ese material que ya ahora es orgánico y que está compuesto de átomos y moléculas. Pero hay una cosa muy interesante y por eso yo les traigo la invitación esta de tener acá la tabla periódica, porque todos esos elementos, de una forma u otra, en una cantidad mayor o en otra cantidad menor, pasan a formar todo lo que somos los organismos vivos. Entonces, todos esos elementos se conjugan y es cuando aparece la vida. Acá a mí me encanta esta fotografía de la bicicleta presentándonos un alimento porque estamos llamando la atención de la movilidad de los ciclos, de los átomos, de las moléculas y la manera como pasan de un nivel a otro nivel. En el acto de alimentarse, los organismos heterótrofos entonces pasan la energía y los nutrientes a los organismos, perdón, los organismos autótrofos lo pasan a los organismos heterótrofos a través de procesos físicos y químicos. Y toda esa cantidad de procesos, el hecho, por ejemplo, de que el grillo se coma la hoja, de que pase por su tracto digestivo, se vuelva grillo, se vuelva huevos, etcétera, produce un resultado que es un grillo sano, un grillo cambiando de esqueleto, en fin, pero también unos desechos, que a ese proceso lo llamamos metabolismo. Y les pongo ahí en el texto, en pequeñito, tomados del suelo, del agua, de la atmósfera, los nutrientes, porque el suelo es en realidad un lugar muy importante para que la vida florezca, porque tiene muchos nutrientes, pero también hay animales y vegetales que viven en el agua y también en la atmósfera. Por ejemplo, la orquídea es un caso muy lindo de este último tema de la atmósfera, porque la orquídea vive, o por lo menos la cataleya, que es nuestra flor nacional, vive agarrada de los troncos, pero sus raíces están cogiendo de la atmósfera los nutrientes que ella requiere. Entonces, por eso decimos que la energía pasa de un nivel a otro y los nutrientes también, bien sea del agua, del suelo o de la atmósfera. Aquí tenemos un suelo completamente lleno de vida. Aquí están los vegetales autótrofos, están los hongos que son reino fungi y están toda la cantidad de animales que viven en el suelo y haciendo su metabolismo. Entonces vamos a ver este de acá de abajo es una boñiga, o sea, la vaca ha comido vegetales, tiene su cuerpo, su músculo, produce leche, pero también produce un desecho que es la boñiga. Y este cucarrón que vemos acá, mírenlo ahí en la fotografía comiéndose la boñiga, porque pasa de un nivel a otro nivel. El cucarrón está comiendo, su sustrato es lo que ya la vaca no necesitaba. El cucarrón come, vive, se reproduce, pero también produce su propio excremento. Y entonces ahí viene otro animal y lo va desbaratando, hasta cuando va llegando a la molécula, que luego la raíz es capaz de volver a tomar
y seguir en el ciclo que les he mencionado. Esos otros organismos, la lombriz de tierra, tiene una condición muy especial. Le gusta comer la materia orgánica ya deshecha, o sea, la que ha vivido varios metabolismos a través del tracto digestivo de varios animales, y ella consume ese material, luego lo pasa por su tracto digestivo, que tiene una cosa linda, que la naturaleza la hizo así, y es que tiene glándulas calcíferas. Esas glándulas calcíferas hacen que el pH del suelo, o sea, la acidez del suelo, sea propicia para que otros vegetales crezcan en forma muy saludable y puedan tomar todos esas moléculas o elementos que van a constituir la vida y la salud de esa planta o de ese cultivo, que ya lo vamos a tratar más adelante. Hay una molécula muy importante que es el nitrógeno, que en la atmósfera está con una presentación N2, pero que los organismos vivos la transforman. Aquí está escrita en NH4, que es la manera como la raíz es capaz de tomar esa molécula. Estos organismos, miren, este es un cultivo de lupinus, esta es la flor del lupinus, y esta es la raíz que está albergando el organismo, que en este caso es una bacteria, y que es capaz de descomponer el N2 en NH4. Entonces, si nos fijamos, vamos pasando. Esta bacteria, ese nitrógeno, hace parte de la proteína que luego nosotros consumimos como frijol o como arveja, en fin. En esa medida, y como nuestro tema es la importancia del suelo en la salud humana, podemos decir entonces qué es la calidad de suelo, o sea, por qué es importante tener en cuenta este tema. Entonces, la calidad de suelo es la capacidad del suelo de estar saludable dentro de unos límites naturales o manejados, y es muy importante sostener la productividad de las plantas y de los animales, manejar mejor la calidad del aire, porque acuérdense que liberamos oxi que ellas liberan oxígeno cuando hacen la fotosíntesis, la calidad del agua también, pero miren lo importante, sostener la salud humana y del hábitat. Por eso traía la tabla periódica, porque sostener la salud humana quiere decir nutrirnos con todos los elementos que requerimos como seres vivos. Entonces, esa es la calidad de suelo. Cuando tenemos un suelo en estas condiciones, estamos teniendo una muy buena calidad de alimentos. Y miren que no es cosa de poca monta. Dentro de los objetivos del desarrollo sostenible que nos llevan a la Agenda 2030, se exige un nuevo enfoque alimentario. Miren qué tan importante que considere, además de que haya suficiente alimento, que sean inocuos y nutritivos. Y esas dos palabritas, guárdenlas porque las vamos a ir desarrollando paulatinamente. Aquí tenemos, y solamente en esta gráfica quiero resaltar unos poquitos aspectos. Esta es la manera como en agronomía valoramos la calidad del suelo. Entonces, solamente voy a pedir que nos enfoquemos porque ya les hablé de el pH. Acá tenemos el pH en una huerta. En el año 1988 se hizo un análisis de suelo y miren, el pH estaba en 4,5, es decir, un pH muy ácido, pero con la aplicación de materia orgánica, y entonces ya van ustedes entendiendo la importancia de todo ese material para poder hacer los ciclos de los nutrientes y que el cultivo, la planta esté muy sano. Pero resulta que este pH no les viene muy bien a las plantas. Entonces, con la aplicación de materia orgánica, 10 años después, el pH subió a 6,4. Y un cultivo está muy bien, muy sano, cuando se acerca el suelo a la neutralidad. Entonces, miren aquí cómo con un suelo orgánico hemos logrado subir el pH hasta un punto donde para el cultivo sea más apropiado. Otros 5 años después, ya el pH era de 6,6.
Entonces, por ahí estamos diciendo, los nutrientes, esos ciclos que se están dando, son fundamentales para que el producto, los frutos que nos vamos a comer, estén en una muy buena condición. Vamos a coger un poquito el magnesio, que a mí me parece que es un elemento que hemos traído a menos. Y entonces miren que cuando empezó el trabajo, había, pues el magnesio se presentaba en 0.75, luego sube a 2.40 a los 10 años, luego a 2.80 de disponibilidad de suelo, porque el suelo, el magnesio, perdón, se presenta en el suelo, en la solución del suelo, acuérdense que el suelo tiene humedad, o también en la fracción intercambiable, que es la que está más cercana a las arcillas o a los limos o a la fracción mineral, que es donde las raíces empiezan a poder chupar este elemento. Y entonces miren ustedes cómo luego aparece en la fórmula de la clorofila. Mírenlo aquí, de último, esta es la fórmula de la clorofila y entonces se hace supremamente necesario para poder hacer todo el proceso que les dije yo de coger la energía, transformarla, o sea, lo que llamamos fotosíntesis. Fijar el CO2 en el suelo es fundamental para la vida en la Tierra, pero requiere de esa otra ayuda que es la presencia de magnesio. Y también, ya se los había dicho, es clave para la formación de proteína. Bueno, acá entonces, si ya vamos comprendiendo la importancia de tener esos elementos o esas moléculas en la alimentación, entonces, perdón, en el devenir del paso de autótrofos a heterótrofos, aquí ya en el suelo, como lo vimos en la imagen anterior, aquí vamos, digamos, a hacer como una especie de resumen. Y entonces tenemos que, aquí vamos a comparar el contenido nutricio de una dieta que proviene de un suelo en donde los ciclos se están dando y donde fluye la vida tal como se acuñó en tantos años de evolución, versus una ingesta de alimentos producidos por lo que ahora llamamos agricultura convencional. La agricultura convencional son los monocultivos, los que utilizamos fertilizantes de síntesis química, plaguicidas, y ya vamos a entender un poco más por qué se hace esta comparación. Por ejemplo, en vitamina C, miren ustedes, la dieta en vegetales de un alimento, pues de un plato de comida, puede tener 89.2 miligramos, en tanto que la convencional tiene 67.9. Fíjense en el hierro y pongámosle atención al magnesio, entre 80 y 68.6 en la convencional. Pero entonces miren aquí el dato y vamos a empezar a hacer deducciones interesantes. El magnesio tiene en el cuerpo más de 350 funciones comprobadas. Una de ellas es clave y es en la producción de lo que nosotros comúnmente llamamos ATP, adenosín trifosfato, que es la molécula en los en las células, en todas las células, encargada de producir, de guardar, de conservar la energía. Entonces, si el magnesio tiene un papel importante, y como ya lo vemos aquí arriba, entre 68.6 y 80 hay una diferencia, o sea que vamos con una deficiencia de magnesio. Entonces, y ya también lo vimos en el suelo, si son suelos malos, pues hay menos magnesio, si son suelos mejores, hay más magnesio. Podemos entonces ir esperando que vayamos teniendo menos magnesio para llevar a cabo nuestro metabolismo. Y entonces aquí nos dicen, y esto es grosso modo porque hay muchas otras lecturas al respecto, la carencia de magnesio se relaciona con la diabetes mellitus, con el agotamiento persistente. Hay muchas personas que sufren, pues que no les provoca casi que ni salir, ni moverse, ni nada. Además, con el estreñimiento. O sea, tiene un componente clave en el proceso de estreñimiento, en
produce espasmos musculares, la carencia de magnesio y problemas de sueño. Al magnesio se le considera un relajante muscular y antidepresivo natural. Entonces, fijémonos, ya podemos entender que si el origen del suelo viene deficiente, la dieta es deficiente en magnesio. Y aquí entonces nos presentan cuáles alimentos tienen magnesio, porque sería la reacción natural. Listo, bueno, ya sé que es importante que como para poder tener el magnesio. Entonces, aquí miremos un detalle que es importante. La agricultura convencional aumentó 4 veces la producción. Listo. O sea, usamos fertilizantes, tal, tal, y se aumentan 4 veces. Pero el consumo de agroquímicos, o sea, todos esos suplementos que le damos al suelo, aumentó 17 veces. Eso porque proviene de la energía fósil. Si no hubiera ese excedente o esa locura casi que vivimos porque la energía fósil es barata, pues no podríamos hacer eso que estamos haciendo. Entre 1940 y 1975, que se valoró, la capacidad nutricia de los vegetales cayó en un 75% debido a ese modelo de agricultura. Entonces, no tenemos mucho magnesio, tenemos deficiencia de magnesio y de otros elementos. Yo traje como ejemplo el magnesio, pero, y miren ustedes, la pobreza incrementó entre el 40 y el 80%. La malnutrición es un componente del hambre encubierto. Y la malnutrición, digamos que tiene dos fuentes para que suceda. De un lado, la alimentación industrial, que ya podrán ustedes darse cuenta que tiene muy poco magnesio, y del otro lado, hambre, perdón, el suelo. Si tenemos suelos deficientes, vamos a tener menos magnesio. Entonces, yo sí puedo comer estas cosas que les presento allí, pero a ver, ¿de dónde vienen? Para ver si sí tengo el magnesio que requiere mi organismo. Bueno, aquí no sé por qué no me está pasando la diapositiva. Ah, bueno, listo, ya. Entonces, y miren ustedes la contradicción en la que andamos. Mandamos entre el 60 y el 65% de los residuos orgánicos a los rellenos sanitarios, y allí es donde podría haber un magnesio que podamos rescatar para el suelo cuando compostar, y abajo las tres gráficas ustedes las pueden valorar, lo que sale de la comida, guardarlo en un recipiente que ya los venden en el mercado, puede ser otro más rústico, lo que sea, pero eso queda transformado y miren aquí la calidad, pues el suelo que se extrae, y entonces decimos, yo no mando el magnesio al agua para que se lo lleve el río como una banda transportadora, sino que se lo vuelvo a poner al suelo para que continúe en los ciclos de los que les hablé inicialmente. Aquí tenemos entonces la salud de los seres vivos y de la humanidad. No está desconectada de la energía que el sol provee, ¿cierto? Ni de los nutrientes que circulan por la naturaleza. Así se fundamentó la bioquímica de la vida. O sea que cuando la alteramos, cuando tenemos que ir al almacén a comprar, por ejemplo, urea o otros complementos, nosotros estamos alterando esa bioquímica de la vida y es la mejor forma para enfermar. Miren ustedes, los suelos con alto contenido de materia orgánica, que ya lo vieron, abundarán en cadenas y redes tróficas, y eso propicia el equilibrio inestable y dinámico que es consustancial a la calidad de suelo como organismo. Pero, y aquí es muy importante poner atención, que muchas investigaciones han evidenciado que la utilización de fertilizantes de síntesis química dañan el balance, dañan las propiedades físicas, químicas y fundamentalmente biológicas, creando balances, desbalances nutricionales
con la consecuente merma, miren que esto es importante, en la resistencia de los vegetales a plagas y enfermedades. Si los vegetales de un cultivo están siendo atacados, entonces la reacción de los seres humanos fue diseñar sustancias tóxicas, perdón que aquí, plaguicidas les llamamos, plaguicidas de síntesis química. En este caso, o sea, y hay muchas familias de plaguicidas, están los organoperforados, los organoclorados, los neonicotinoides, los nicotinoides, o sea, hay una cantidad de familias que nos están ayudando a matar los insectos y a matar las plagas y las enfermedades. Entonces, esos elementos empiezan a circular por las cadenas y las redes tróficas y no siempre lo hacen de la mejor manera porque la naturaleza no los conoce. Por eso lo llamamos sustancias xenobióticas. Miren acá, por ejemplo, los organofosforados. Se sabe que están en una relación directa con la depresión y hay quienes también los relacionan con los eventos de suicidio. Y hay una razón, digamos, un poco simple. Ya se comprobó en animales que reducen la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad, así la llaman, y que tiene que ver con el humor, con el apetito, con la memoria, con el sueño. Mientras que en la naturaleza, los animales se desenvuelven solos. Aquí, por ejemplo, vemos este es un hemíptero. Aquí en Colombia lo llamamos grajo, pero se está comiendo las larvas de una mariposa. La larva que está abajo se comió, no por voluntad, seguro se topó con una espora de algún hongo y se enfermó, porque la naturaleza tiene esos mecanismos. Aquí me quedó la casita de los insectos volteada, me disculpan, pero la idea es que ahora las personas estamos muy comprometidas con proteger la entomofauna, porque sabemos su importancia, pero también tenemos que cuidar los ciclos y no desajustar. La primera imagen yo les dije que era desorden, que la vida era contraria a esa ley porque producía orden. Sin embargo, la humanidad está desesperadamente produciendo desorden, desorden, mandando a la atmósfera más dióxido de carbono, cortando más árboles, aplicando más plaguicidas, llevándose en la materia orgánica para los rellenos sanitarios y quitándole eso al suelo. Entonces estamos completamente desbocados en vivir a nuestra manera sin entender que dentro de la naturaleza podríamos hacer todo de mejor manera. Esto solamente era una provocación. Yo creo que hay que hablar mucho de este tema. Creo que muchas personas, sobre todo los que trabajan la parte de alimentos con la parte de suelos, tendríamos que hacer un maridaje muy bonito. Muchas gracias. Me despido con este ramito de la Cattleya triana, que es una orquídea propia nuestra y es la flor nacional de Colombia. Muchas gracias.